José Ignacio Paliza, en unas declaraciones que ya están circulando en las redes sociales, dice que el PRM falló en no vender a Guillermo Moreno como se debía. Y se fue por ahí explicando eso, ¿no? No presentamos a Guillermo Moreno como se corresponde a la población, ergo de ahí el fallo. Y esas declaraciones del ministro administrativo de la presidencia, figura importante e influyente en el PRM, han desatado el pánico en el gobierno. ¿Y por qué? Y yo agrego que ese pánico es un pánico que no es hiperbólico, sino que es un pánico aterrizado. Y cuando digo gobierno me refiero a los funcionarios. ¿Y por qué? Paso a responder. Si usted dice que el PRM falló en vender a Guillermo Moreno como se tenía que hacer, usted está admitiendo entonces que el fallo es suyo. Y como el fallo es suyo, o el error como tal, a usted le asiste, moralmente hablando, resarcir eso. Le asiste un desagravio. Y como tenemos un cambio de gobierno, en donde ya incluso la gente está pidiendo cambio de funcionarios, pues entonces de inmediato en lo que se piensa es que el gobierno, buscando deshacer esa errata, entiende que estando en deuda con Guillermo Moreno por un lado y al mismo tiempo pretendiendo demostrar que en efecto Guillermo Moreno era un buen candidato, se estaría pensando en darle un cargo de importancia en este gobierno. A mí en particular, cuando me hablan de Guillermo Moreno como funcionario, hay que decir la verdad. El perfil de él es el de procurador de la República. Uno no concibe a Guillermo Moreno en otro cargo, pero además no pueden darle, por ejemplo, un cargo tipo ministro de Industria y Comercio. Pero tampoco pueden darle un cargo decorativo, me explico, embajador en Brasil. Porque entonces yo no creo que el propio Guillermo Moreno consienta que se dé una jugada que ponga en entredicho aún más su perfil político. O sea, el único cargo con el cual se puede resarcir a Guillermo Moreno es con el cargo de procurador. Y el pánico que tienen los funcionarios no es por el temor de que a él lo nombren ministro de tal o cual cosa, no. El temor es precisamente porque si se nombra a Guillermo Moreno como procurador, él solo se va a deber a dos cosas o a dos variables: su reputación personal y su relación con el presidente Luis Abinader. ¿Qué significa eso? Que en aras de mantener y elevar su reputación personal, no solo será Leonel su foco de ataque, sino incluso funcionarios de este gobierno, todos los posibles, desde luego salvo el presidente. O sea, Guillermo Moreno en la procuraduría es visto como una figura política que va a tratar de recapitalizarse, reposicionarse políticamente para el futuro inmediato, sacrificando cabezas no solo de la oposición, sino también del oficialismo. Lo ven incluso como algo más grave que la presencia de Jenny Berenice en la Procuraduría Adjunta y la de Miriam Germán en el despacho de procurador. Por eso es que hay pánico ahora mismo en el PRM. Por eso es que las declaraciones del presidente del partido, José Ignacio Paliza, han desatado una cadena de preocupación entre funcionarios que están, funcionarios que se van y funcionarios que están prontos a ocupar, o más bien a ser nombrados. Porque sienten que Guillermo Moreno viene con hambre y que Guillermo Moreno, en aras de limpiarse de aquello, de aquel desastre
de las elecciones congresuales, en donde ya el presidente del partido hizo un mea culpa diciendo que no fue responsabilidad de Moreno, sino de ellos. Bueno, pues ese mismo perfil no tendrá reparo en sacrificar cabezas, claro. Cabezas que uno asume que Guillermo Moreno, siendo sensato, no va a levantarle un expediente a nadie que en efecto no haya hecho algo. Pero el tema es que esta gente no quiere eso. Vamos a decir la verdad. No lo quería el cuerpo de funcionarios del PLD, pero tampoco lo quiere el cuerpo de funcionarios del PRM. Nadie quiere tener a un procurador por la libre, dizque de su gobierno, pero sabiendo que puede llamar en cualquier momento a un funcionario a que pase por su despacho a explicar algunas cosas. El mismo Guillermo Moreno, que protagoniza el mito histórico que revela que él intentó citar al propio Balaguer, aunque Guillermo Moreno me dijo a mí en una entrevista que él no, o sea, que él, si se hubiese dado y si él lo hubiese entendido, lo iba a citar. Pero me dijo, o sea, en el momento que se me destituyó, yo no tenía en mente citar a Balaguer. Eso me dijo él a mí, off the record, como se dice. Pero bueno, ese mismo Guillermo Moreno, señores, parece ser que se está tomando muy, pero muy en cuenta para ser el próximo procurador. Y estas declaraciones de José Ignacio Paliza van en la dirección de confirmar esto. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. En pie para el próximo. Farmacia Medicare GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. ¿Para qué fue Luis Abinader a Suiza? Recientemente el presidente de la República Dominicana, el señor Luis Abinader, estuvo de visita en Suiza. Ahí había una cumbre para la paz en Ucrania por el conflicto que existe con Rusia. Muy bien. Cuando usted lo lee hasta ahí, dice, bueno, es muy bien intencionado la visita del presidente allá a Suiza y que lo que quiere el mundo es que todos vivamos en paz y en armonía, respetando cada quien los derechos y los deberes de cada quien. Cuando usted lo lee hasta ahí, ahí está bien. Pero, ¿qué tiene que aportar un presidente de un país como la República Dominicana en un conflicto de tan grandes magnitudes como el que existe entre Rusia y Ucrania? La República Dominicana es un país caribeño con aproximadamente 11 millones de dominicanos que viven aquí, una economía pujante, creciente, pero su influencia en la geopolítica mundial, en la geopolítica, pues si ya digo geopolítica es porque es mundial, su influencia en la geopolítica es muy limitada. Y si le dieron la oportunidad al presidente, que de hecho sí se la dieron, de plantear alguna solución, este se limitó a decir los efectos de la guerra en la economía de países similares a la República Dominicana. Y lo cual, todo lo que dijo el presidente fue cierto, de que afecta la materia prima, de que afecta la microeconomía, que te encarece los alimentos. Todo lo que dijo el presidente Abinader es cierto, es verdad. Pero esas personas ya sabían eso. Y la razón por la cual impulsan este tipo de conflictos bélicos son las industrias armamentísticas, tanto norteamericanas como rusas, como china, que tienen que vender armas y municiones a estos conflictos y ellos se van a hacer millonarios sin poner las vidas que se pierden en esos conflictos. Por ende, lo que pueda decir un presidente como Luis Abinader en una cumbre de esta magnitud va a pasar sin pena y sin gloria. Y no porque lo que diga esté bien o mal, sino es que para ellos eso es insignificante, lo que puede decir un presidente de un país caribeño como la República Dominicana. Más bien, si el presidente, en vez de invertir ese tiempo y recursos en ir a visitar a Suiza, mantenía una postura
neutral y tratando de tomar distancia de las partes en el conflicto, pudiera haber sacado mayores provechos geopolíticos de esa situación y concentrarse sus energías en resolver problemas en la República Dominicana como la seguridad. Ahora mismo estamos teniendo un encarecimiento de los alimentos. Ahora mismo tenemos la frontera abierta de par en par. Yo creo que la República Dominicana en este momento debe de haber aproximadamente 5 o 6 millones de haitianos, sin exagerar, y eso lo tienen calladito. Los actos de corrupción de algunos de los funcionarios impopulares que él todavía mantiene en el tren de gobierno, esas son cosas que sí llaman poderosamente la atención del presidente. Visitar en una cumbre es más una cuestión de su ego personal, de él alimentar su valor para la República en la República Dominicana, y no más bien para darle resultado ni al conflicto en Ucrania-Rusia ni a la República Dominicana. Los dominicanos debemos estar un poco más pendientes al comportamiento de los políticos dominicanos en este tipo de situaciones, que priorice la realidad de la República Dominicana ante todo y el mejoramiento de sus ciudadanos. Da risa y hasta llama poderosamente la atención de que en el gobierno de la República Dominicana se utiliza la narrativa de que el presidente de la República, el señor Luis Abinader Corona, es el segundo presidente mejor valorado de América, solamente detrás del presidente de El Salvador, el famoso Nayib Bukele. La narrativa siempre ha sido: el presidente Luis Abinader es el segundo mejor valorado, detrás de Nayib Bukele, con 62, 69, 70, 80. Estadísticamente, está bien. Un estudio de cualquier índole siempre responde al interés de quien paga el estudio. Pero en la práctica existe una diferencia muy marcada entre la forma que gobierna el presidente Luis Abinader y en la forma que gobierna el presidente Nayib Bukele. Le voy a citar un caso que está pasando en este preciso momento en la República Dominicana como en El Salvador, y es tema con la electricidad. ¿Qué pasa con la electricidad? El presidente Nayib Bukele en El Salvador aparentemente tuvo reportes donde supuestamente usuarios del sistema eléctrico de ese país se quejaban de una sobrecobro de por parte de la empresa eléctrica allá en El Salvador. El presidente Nayib Bukele lo que ordenó o le solicitó al Ministerio Público una investigación para ver si esto era cierto. Esa es una forma muy elocuente de gobernar. Vamos aquí a la República Dominicana. El señor Milton Morrison, que a su vez es el presidente del partido País Posible y es aliado al PRM, fue en el 2020 y también ahora en el 2024 fue aliado a ese partido. Y desde entonces, desde el 2020 a la fecha, se desempeñaba, porque no sabemos si renunció, si fue que lo votaron, pero le voy a aclarar ese punto un poco más adelante. Se desempeñaba como el director administrativo de Edesur. Y bajo su administración se detectó de que supuestamente hay una lista de personas que cobran sueldos de lujo sin trabajar. Estamos hablando de problemas en el sector eléctrico en El Salvador y en la República Dominicana, y cómo los presidentes de estos países responden ante las inquietudes de la ciudadanía en relación a los problemas o las dificultades que tienen estos sectores. Por un lado, el presidente Nayib Bukele solicita una investigación para que se aclare sobre los sobrecargos en el sector eléctrico de El Salvador. Y por el otro lado, el presidente Abinader hace mutis en relación a las botellas que supuestamente tiene el señor Morrison en Edesur. Hay una diferencia entre cómo se gobierna y hay una diferencia entre cómo lo percibe el pueblo. Si muy bien el presidente Nayib Bukele es un referente hoy mundial para cómo se debe gobernar un país, el señor Luis Abinader viene siendo un presidente muy similar a Danilo, a Leonel, a Hipólito, a Balaguer y a todos los otros presidentes de ahí que hemos tenido.
pudieran alegar, Melvin, cada vez que un funcionario quieren que lo quiten, comienzan a calentarlo en la prensa, comienzan a sacarle cosas. Es verdad, es cierto. Pero si usted fuera una persona íntegra, si usted fuera una persona responsable, usted diera la cara y desmintiera todos estos rumores. Y la única forma que una persona guarda silencio es que cuando se le acusa de algo es porque es cierto. Y aunque no sea procesado en los tribunales como es costumbre en la República Dominicana, el juicio social lo condena inmediatamente. Yo espero que más que estadísticamente el presidente dominicano sea el segundo mejor valorado de América, en la práctica se asimile mucho a lo que es Nayib Bukele para El Salvador. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.